feliz, 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 feliz. Familia Sócrates Valencia y todas las personas que hicieron eso posible, mi Dios les pague. Muchas gracias por creer en nosotros. Y aquí le llevamos el trofeo. Vinimos por ello y aquí se lo llevamos. Dios les bendiga y muchísimas gracias por confiar en nosotros. Bendiciones. Aquí estamos, acabamos de terminar la final, un 2-0, un equipo con una jerarquía y una contundencia sensacional. Cuando le tocó defenderse, defendió. Cuando le tocó tener el balón, lo tuvo. Cuando le tocó atacar, atacó. Y este triunfo no hubiese sido posible sin la ayuda de Dios. Y sobre todo, sin nuestro presidente Sócrates Valencia, quien en casa le damos las gracias por tenernos acá. Gracias, gracias padre, este triunfo es para ti. Y llevamos con orgullo, con la cabeza en alto. Y es el primero de muchos internacionales que Sócrates Valencia tendrá. Saludos para todos, éxitos. Y no espere usted más para unirse a este maravilloso club Sócrates Valencia, pues usted, su familia, se merece ser parte del mejor club. Saludos. Hola familia Sócrates Valencia. Quiero agradecer de todo corazón a Sócrates Valencia Fútbol Club, a su presidente Sócrates Valencia, a Sócrates Valencia Junior por haber confiado en el proyecto de Game Sport para asistir a la Copa Santos Peñoles. Este evento nos va a traer grandes satisfacciones porque el alto nivel de nuestros jugadores va a dejar en alto el nombre de Colombia. Mil y mil gracias, en verdad, de corazón, mil gracias. Desde Colombia. Muchas felicidades. ¿Cuántos goles, Israel? Oscar, ¿cuántos goles, Oscar? 10 goles, señoras y señores. Así, caballeros, desde Colombia. Los campeones, categoría 2001 de la Copa Santos Peñoles, Sócrates Valencia. Thank you.
contarles a ustedes los goles que pasaron allá en México. Yo solamente quiero decirles a ustedes algo, como jóvenes. Y no lo había dicho, pero voy a repetirlo y espero que, como esto está quedando grabado, queda grabado por el resto de la vida. La sub-20, técnico que quede campeón a nivel nacional, tiene un premio de 10 millones de pesos. Eso no lo dan en ningún club que quede premio. Pero tengo una noticia mayor. Los jugadores que participan en la sub-20, cada uno gana 1 millón de pesos. Eso también le pasa a la sub-17 nacional, al igual que la sub-15 nacional. Lo que eso significa que ya ustedes empiezan a experimentar una parte económica fuerte cuando empiezan a jugar en esa posición. Entonces, yo les pregunto a ustedes como jóvenes el día de hoy, si un técnico cometería un error de colocar un jugador que no tenga la calidad y la destreza para jugar, no lo haría. Por eso es que ustedes, cada uno de ustedes, tiene que disciplinarse, no solamente entrenarse, sino leer y entrenar más que otro ser humano. La diferencia entre Ronaldo y Messi es que Ronaldo hoy es 10 veces mejor físicamente, aún siendo el otro un gran jugador. Messi no toma nutrición celular. Ronaldo toma nuestra nutrición celular. Entonces hay una diferencia de la noche a la mañana. Uno ya está en bajón, mientras que el otro sigue subiendo. Sencillo. ¿A qué se debe eso? A que se nutre de una forma diferente con nuestra nutrición celular. Por cierto, Ronaldo es socio de nuestra empresa con el 24. Ustedes tienen todo aquí para aprovecharlo y que esté en sus manos. Pero la razón por la cual les mostramos todo esto que empieza a suceder es para que ustedes se inspiren y sepan que ahí van a llegar ustedes. Vamos a mostrarles los mejores goles de la sub-17 en México. Miremos esto. Thank you.
Thank you.
visualizarse haciéndolo. No solo aquí en esta institución, en Risaralda, en Colombia, a nivel internacional. Son pocos los clubes que tienen esa gran oportunidad de salir, especialmente con gastos pagos. Porque conozco clubes donde muchos padres se han ido de acá llevándose en sus hijos porque quieren caminos cortos y forzar situaciones. ¿Qué es lo que yo llamo caminos cortos? Cuando usted no pertenece a un equipo élite de acá, generalmente usted le pide a su papá que lo saque. ¿Sí o no? Claro, no me mientas. Que lo saque porque el profesor tiene algo en contra suyo, porque el técnico no le gusta, porque Rubén Darío está inconforme. O sea, llenamos a nuestros padres de cuentos y los hacemos meter en problemas. Porque ahora se pierde usted la formación con exigencia. Porque usted no tiene una exigencia donde quiera que vaya. Cualquiera de ustedes, siempre le he dicho, cualquiera de ustedes que vaya a cualquier club de Pereira, juega de titular. Pero no deja de ser del montón. Pasan a ser parte del montón. ¿Por qué yo le digo que pasan a ser parte del montón? Porque es que aquí, cuando becamos a alguien, o cuando usted se gana un puesto, es porque usted es totalmente diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ganarnos el puesto, luchar por él, no dar un paso atrás, porque entonces usted da un paso atrás, usted pasa a ser parte del montón de los jugadores. ¿Qué quiere saber cómo se vuelve uno un profesional en eso? Vamos a darles un videito donde le explica a usted los 5 pasos importantes para ser un gran profesional. ¿Lo quieren ver? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Somos Lucas y Nacho y le vamos a dar 5 consejos para llegar a ser profesionales. El consejo número 1 que nos vamos a dar es que disfrutéis de cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último. Desde que eres pequeñito hay que sentirlo como que cada día es especial y yo creo que es muy importante para llegar arriba. Haga una pausa ahí. ¿Qué es lo que tenemos que jugar en cada partido? Como si fuera el último. A, nunca menospreciar al rival. Siempre pensar que está jugando con el mejor rival del mundo. Si usted siempre que está jugando, siempre que crea que está jugando contra el mejor rival del mundo, nunca da chance ni da qué oportunidad para nada. Vamos a mirar el consejo número 2. Consejo número 2. Trabajar al máximo cada día para dar el máximo de ti. Ok, pausa. Trabajar al máximo en usted. Pero resulta de que el técnico lo pone a hacer trabajos y yo los he visto. El 50% le maman gallo al técnico. O sea, vacilan al técnico. Los ponen a hacer alguna actividad y es como si fuera un chiste. De manera que entrene como si fuera el último día también. Vamos con el consejo número 3. El consejo número 3 es el compañerismo. Yo creo que es muy importante debido a que es un deporte de equipo y siempre es más fácil llegar arriba cuando llevas a compañeros porque un día lo vas a hacer tanto. Compañerismo. En el consejo número 3, si usted no entiende que usted es parte de un equipo, usted no es el equipo. De manera que todos tienen el mismo chance y el mismo privilegio. Yo le pregunto a ustedes si un partido se gana sin defensa, sin mediocampo, sin delanteros, sin arquero. Entonces, ¿cuál es más importante de todos? ¿El que mete el gol o el que es parte de un equipo? ¿Qué es parte de un equipo? Por eso cuando uno de los compañeros suyos le diga, es que aquí el mejor soy yo, no sé cómo el cuento, es un pobre chistoso, ingreído y chiflado. Porque realmente el equipo son ¿qué? Todos. Nadie puede decir que es mejor que nadie. Todos son un equipo increíble. Vamos a mirar el consejo número 4. Consejo
Consejo número 4. Ser humilde. Sin la humildad es imposible llegar a aquí. Humilde. ¿Pero qué es humildad? ¿Qué es humildad? Cuando alguien me mira menosprecia a usted. Cuando alguien le dice que usted no puede, que el más papacito es él, y el más capaz es él. Y entonces usted se ríe, lo mira, le da un abrazo y le agradece. Porque es un tonto, que no sabe lo que está hablando. ¿Ok? Nadie en un equipo es mejor que nadie. Entonces, ¿quién es el que gana? ¿El prepotente o el humilde? El humilde es simplemente aceptar el chistoso, el que habla demasiado. Porque que aquel que habla demasiado es porque no tiene una gran profundidad de su ser para dar, para apoyar, para tenderle la mano a un compañero. ¿Ok? Vamos con el consejo número 5. Consejo número 5. Ser constante. Hay días que te saldrán mejor, otros días que te saldrán peor. Pero tú siempre tienes que seguir trabajando con mucha ilusión. Consejo número 5. Constancia, constancia. Hagan todos así la mano. ¿Cuál de los dedos es igual al otro? Quiero decirles hoy para que no se decepcionen de ustedes. Ningún día es igual. Ninguno. Todos los días son diferentes. Aunque usted lo vea igual, son diferentes. Hay momentos en los cuales usted se levanta y quiere tirar la toalla. ¿A quién ha pasado eso? Dice, ay, no, ya no más, por allá no, ay, yo no quiero escuchar más ese profesor. ¿A quién de ustedes le ha pasado eso? Ya no quiero escuchar más a Rubén Darío, qué pereza. Todos tenemos esos días. No se preocupen. Eso se llama bajos, que todo el mundo tenemos. En muchos momentos hemos querido tirar la toalla, pero no la tiramos. Porque nacimos ganadores, nacimos para triunfar y nacimos para cosas muy grandes. Cuando usted quiera renunciar, deje para el otro día. Y el siguiente día, si quiere renunciar, deje para el siguiente día. Pero no renuncie. No renuncie de crecer, no renuncie de mejorar. No renuncie porque la constancia de un jugador, siempre que veo un jugador en la cancha de fútbol, yo siempre hablo con Rubén Darío y les digo, ¿qué raro ese jugador? Que juega 2 partidos bien y 3 mal. Entonces yo quiero que hoy entiendan lo siguiente. ¿Qué es lo que necesita usted como jugador? Jugar todos los partidos, sensacional. Porque adivine qué es lo que están viendo cuando ustedes hacen un seguimiento como deportista. Lo primero que están viendo no es un partido, están viendo la secuencia de todos los partidos. ¿Cómo se comporta usted en todos los partidos? De manera que es ahí donde usted tiene que sostenerse, mantener el ritmo, mantener las disciplinas y mantenerse fuerte cuando las emociones están abajo. Porque cuando las emociones están abajo, la inteligencia ¿dónde se encuentra? Cuando las emociones están abajo, la inteligencia está arriba. Y cuando las emociones están altas, ¿su inteligencia dónde está? Abajo. Porque usted se la pasa discutiendo, peleando con el compañero. No me pasa la pelota. ¿Qué te pasa? En vez de decir, hermano, excelente, buena, la próxima la hace mejor. De manera que usted no reclame, simplemente anime a su compañero. Porque recuerden, si ustedes animan a sus compañeros, ahora ya no hay 11 jugadores, ahora hay 9 jugadores. Porque 2 andan peleando, 2 andan discutiendo y al final pierden todos. Para ello voy a decirles, si usted desea ser un jugador, le voy a mostrar el mejor video que usted pueda escuchar. Cómo ser un verdadero líder. Vamos a mirarlo. Aconsejar, criticar, aconsejar, buscar es fácil. Pero dar el ejemplo con hechos son muy
muy pocos. Muchos van a estar a tu lado, querido, siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Muchos van a querer correr a tu lado y pronto se cansarán y querrán detenerte, que te detengas a esperarlo, y es que la gente perdona todo menos el éxito. Se van a reír de ti, hablarán de ti, te harán un listado de tus fracasos y de por qué no deberías soñar o hacer algo. Derramarán veneno por las calles a cualquier oído sediento de venganza, pero mientras que ellos hablan, un día tus hechos los aplastarán y no habrá otra más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. No podrán negar que Dios estuvo y estará contigo todos los días de tu vida y nada ni nadie podrán hacerte frente porque el patrón va delante de ti abriéndote el camino, querido. Cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto, pero por favor recuerda que la vida es un libro que se escribe con acciones, no con deseos. La vida es el libro de los hechos, no de los intentos. El verdadero exitoso, el verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. El exitoso sabe vivir en conflictos sin perder la paz. El exitoso soporta el rechazo y la burla. El exitoso está dispuesto a perderlo todo sin claudicar. Date una tregua, date un respiro. Cuando tienes un propósito de vida, el afán, la angustia, el estrés, la confusión desaparece por completo. Cuando sabes tus prioridades, puedes dedicarte cada segundo invaluable de tu bella existencia a morir con dignidad. No siempre quieras ser el protagonista de la película. Hay momentos en la vida para estar en la luz y otros para estar en la sombra. No califiques tu vida hasta que sea momento de ponerle créditos a una tumba. Antes de eso, tu historia no ha terminado. Gózate en la adversidad y date cuenta que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comunidad hubieran permanecido dormidos. Emocionate ante los retos y disfruta las tormentas, porque aquello que no te reta no te cambia, carnal. Equivócate por atrevido, no por precavido, que valga el riesgo y no la pena, queridos. No tengan como meta la fama y el reconocimiento. Interpreten con excelencia y maestría el papel que se les ha otorgado, ya sea que te haya tocado ser un extra o el héroe. Pero no te permitas jamás ser mediocre. Erradica la mediocridad en todos tus asuntos personales y espirituales. Eleva tus estándares al máximo y por favor evita profundizar en las relaciones con los mediocres, los criticones, los miedosos, los negativos, los pasivos, los temerosos, los angustiosos, los necios, los infieles, los legalistas, los cuadrados, los rencorosos, los amargados, los abusivos, los impuntuales. Y es que esto se pega, esto se permea en tu vida, carnal. Es posible que pienses que esto es imposible. Y ojo, yo no te dije que los enjuicios o que te alejes de ellos. Yo solamente te dije que reduzcan la frecuencia de tu convivencia con aquello que no te bendice, que no te suma, que no te multiplica. Y es que uno suele convertirse en aquellas personas que más frecuenta en su vida. Voltea a tu alrededor y analiza de quién te estás rodeando y pronto te verás en el mismo barco que ellos. Si te juntas con quienes no saben su propósito, es posible que tú tampoco lo sepas. O te bajas del barco, bajas del barco, te subes en él. ¿Ok? ¡Increíble! De manera que aquí todos vamos a crecer, aquí todos vamos a mejorar. Y si hoy me pusieran en la mano derecha a uno de ustedes, vamos a ponerlos en la izquierda, a uno de ustedes, y me pusieran en la mano derecha a uno de los negligentes que no está aquí, ¿por quién apostaría yo? Por los que están en la izquierda. Porque ustedes hoy mejoraron un 1%. Quieran o no, ustedes mejoraron un 1%. Y la vida se trata de mejorar un 1% para que al final del año estemos un 360% mejorados. De manera que yo invierto tiempo en ustedes porque ustedes para mí son valiosos. Yo invierto tiempo en ustedes porque estoy seguro que algún día alguien me tendió la mano para ser quien soy. Estoy seguro que sus padres quieren lo mejor para ustedes, pero no tienen tiempo para formarlos, no tienen tiempo para capacitarlos, no tienen tiempo para darles, porque andan ocupados trabajando. De manera que gracias, muchas gracias a ustedes. De manera que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.